Amigos, previo a las negociaciones entre rusos y ucranianos en Turquía, este martes el presidente Volodymyr Zelensky habló sobre la posibilidad de darse una solución diplomática al conflicto que lleva más de 33 días entre rusos y ucranianos. El mandatario explicó que Ucrania estudia la demanda rusa sobre la neutralidad de Ucrania. Garantías de seguridad, el estatus neutral y no nuclear. Estamos preparados para ello. Este es el punto más importante, y este ha sido el punto más importante para la Federación Rusa. Es el motivo de por qué comenzaron la guerra. De otro lado, el canciller ruso Sergei Lavrov ha dicho que en un encuentro entre Putin y Zelensky en estos momentos sería contraproducente. Un encuentro entre Putin y Zelensky será contraproducente, afirma el canciller ruso. El jefe de la diplomacia de Rusia, Sergei Lavrov, consideró además que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estaría condicionado a la adopción de las exigencias que Moscú tiene sobre la mesa en las negociaciones. Y precisamente dice que Moscú estaría condicionando las exigencias de Rusia para que se puedan producir las negociaciones entre las partes, aunque ratificó que nunca dijo que está en desacuerdo con una reunión entre Putin y Zelensky. Él dijo que nunca se ha negado a reunirse con el presidente Zelensky. Lo único que considera de fundamental importancia es que estas reuniones estén bien preparadas. El diplomático ruso reafirmó las exigencias que sostiene el Kremlin desde el inicio de la ofensiva contra Kiev el 24 de febrero. Dijo que estas deberían ser bien preparadas por sus asesores. Noticias del mundo. Y atención, porque el G7 hace pocas horas ha titulado que es inaceptable las exigencias que ha hecho Rusia de cobrar en rublos el gas para los europeos. Estas declaraciones se dieron el lunes tras una reunión virtual entre los ministros de Economía del G7, en donde están enfatizando que se trataría de una violación de los contratos por parte del Kremlin. Todos los ministros del G7 estuvieron de acuerdo en que exigir el pago en rublos constituye un incumplimiento unilateral y claro de los contratos vigentes, dice el titular alemán de energía. También subrayaron que los contratos firmados son válidos y que las empresas deben ser fieles a sus contratos. Estas son las palabras del titular de la energía en Alemania. También hicieron hincapié en que los contratos señalados son legales y válidos, y resalta que las empresas deben ser fieles a sus contratos, y esto dijo acerca de pagar el gas en rublos. Der Forderung von Putin nicht Folge zu leisten. El presidente ruso impuso la medida a los que considera países hostiles, es decir, todos los occidentales que han sancionado a sus bancos. Recordemos que el presidente ruso puso la medida a los países que él mismo caracteriza como inamistoso o como hostiles para Rusia. Es decir, la medida sería contra todos los países occidentales que han sancionado a los bancos rusos. Peskov dijo que esto no es como comprar en una tienda. Aquí se compra y se paga como en una caja, pero ahora en rublos. Su exigencia es un órdago en toda regla. Definitivamente no suministraremos gas gratis, dice el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov. No es posible ni razonable hacer filantropía paneuropea en nuestra situación. No se trata de la compra de productos en una tienda, se compra y se paga en una caja. Según el G7, esta decisión implica cambiar los dólares y euros por rublos, a un cambio que sería favorable en esta ocasión para Rusia. Y esto es obvio, Putin no se iba a quedar de brazos cruzados con la intención de Occidente de quebrar su economía, y esta es una estrategia de Putin para frenar o mitigar un poco la destrucción del rublo. Y esta jugada maestra de Putin pues tiene temblando las economías de Europa, porque dependen de un 45% del gas que es transportado a través del Nord Stream 1 a los países de esta región de Europa. Y así digan que no lo van a comprar en rublos, ya Rusia impuso. Dijo, o pagan en rublos, así quieran suplir la necesidad de la demanda con Estados Unidos. Va a ser imposible porque no hay la infraestructura necesaria para cumplir con las demandas en el continente, y de esta forma habría la opción de una recesión del suministro de gas para los europeos por parte de Rusia, porque sencillamente cerraría la llave a quienes no paguen en rublos. Es decir, cada jugada, cada sanción hacia Rusia daría pie a una nueva jugada de Putin en el ajedrez político y en el nuevo orden que está tomando el mundo y que está en juego. De otro lado, y para terminar, la OTAN quiere transferir misiles antibuque a Ucrania, y esto es tildado como una provocación por parte de Rusia, según Avia.pro. Después de una solicitud que hizo Zelensky para el suministro de nuevas armas para las necesidades de Ucrania, se ha sabido que la OTAN está considerando la posibilidad de proporcionar a Ucrania misiles antibuque. Estas acciones por parte de la OTAN podría conducir a una escalada de las tensiones, más difícil de lo que están, no tanto porque Ucrania, sino por parte del bloque militar occidental hacia Rusia. Los datos sobre
este tema los expuso la edición británica el Daily Mail. Según la publicación del Daily Mail, el presidente Joe Biden mencionó la ayuda cuando habló con los aliados de la OTAN sobre los esfuerzos de Estados Unidos y sus aliados para apoyar en Ucrania. La posición sobre los esfuerzos de Estados Unidos y sus aliados para apoyar a Ucrania en su oposición hacia Rusia. Hemos iniciado consultas con aliados sobre el suministro de misiles antibuque a Ucrania, dijo el jueves un alto funcionario de la administración a los periodistas, según la publicación del diario británico Daily Mail. Hasta ahora se desconoce qué misiles antibuque específicamente se podrían enviar. Sin embargo, los expertos llaman la atención de que si la Fuerza Aérea Ucraniana todavía tiene cazas y bombarderos, simplemente no podrían usar misiles antibuque estándar de la OTAN. Al mismo tiempo, existe la preocupación muy seria de que los sistemas antibuque basados en tierra podrían transferirse a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Rusia, por su parte, advirtió repetidamente a los aliados de Ucrania sobre el peligro de transferir estas armas a Kiev. Si tales demandas no llegan a la OTAN, entonces Rusia demostrará fácilmente la seriedad de sus intenciones, dicen los especialistas del diario Avia.pro. Llegamos a la parte final de nuestro video. Muchas gracias por su audiencia, por su tiempo con nosotros y por su apoyo, dejándonos un comentario, dándole like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita roja de notificaciones. Muchas gracias por su apoyo. Noticias de última hora.